Secretaria de la Mujer en Popayán, Albanelli Alzate, hizo un llamado enérgico a la Fiscalía para que se investigue al máximo sobre la muerte de Edith Juliet Domínguez, mujer que laboraba en un centro comercial de la ciudad y apareció muerta en la variante norte de esta capital. Por favor, señores de la Fiscalía, hay que hacer toda la investigación de qué sucedió. Esto no se puede quedar así, o sea, no puede pasar como un hecho más de que matan a una mujer y no sabemos qué pasó. Que se castigue a los culpables, pero es un llamado con mucha energía y que todas las mujeres, los hombres, las mamás, las familias nos unamos en este clamor que hacemos a la Fiscalía. Contencioso Administrativo del Cauca anuló elección por doble militancia del actual alcalde del municipio de Insá del movimiento político Maíz, Helmi Chate Rivera. CDA en Popayán llegó a sus 31 años. Con pudín y reconocimiento a los trabajadores de esta empresa, gerente Víctor Fulí celebró esta importante fecha para la entidad que le ha tocado sortear muchas dificultades durante estos años. Procuraduría profirió pliego de cargos contra un exgerente de la industria de licores del Cauca y dos exfuncionarios más por presuntas irregularidades en una orden de publicidad en una valla por la suma de 17 millones de pesos. Sasca Láctea en Popayán es una realidad. Desde hoy y gracias a la gestión de la directora de la Cámara de Comercio, Ana Fernanda Muñoz, diferentes entidades del Gobierno Nacional le apuestan a esta iniciativa para emprendedores formales y no formales del sector lácteo. Auditoría de la Contraloría General del Cauca revela detrimento patrimonial y graves irregularidades en el Hospital Susana López de Valencia. Rescatan caballo que se encontraba en críticas condiciones en el municipio del Tambo Nariño. Mañana, gran inauguración de Cauca Sabe a Café a partir de las 2 de la tarde. La entrada es gratis. Los esperamos mañana a las 2 de la tarde en la inauguración de Cauca Sabe a Café.